Bueno, los pediatras valoramos muy positivamente esta medida que acaba de entrar en vigor ahora, que permite a los niños empezar a salir a la calle. Pensamos que si se hace con unas ciertas medidas de seguridad, va a ser algo bueno y positivo para ellos. En primer lugar, lo más importante es asegurarnos de que los niños mantienen esa distancia de seguridad de 2 metros con otras personas y también con otros niños. Y luego hay que intentar al máximo evitar que toquen mobiliario público. Hay que evitar que se acerquen a jugar a los parques, que toquen toboganes, columpios, bancos, aunque sí que está permitido y no hay ningún problema que ellos saquen sus propios juguetes, una pelota o un patinete y jueguen con ellos en la calle sin compartirlos con otros niños. En principio, con estas dos medidas, pues el niño puede salir con seguridad y luego hay que recordar al volver a casa, pues lavarle bien las manos, quitarle los zapatos al entrar en casa y cambiarle de ropa.